Nos han dicho que porque habíamos entrado a vivir ahí, que si habíamos roto algo, que si habíamos entrado con violencia, que si cobrábamos algo, pues en mi situación yo no cobro ni un duro desde que entré casi, digamos, ahí, y que no hemos roto nada. Le hemos dicho que no hemos roto nada y que nos ha dicho que supuestamente no hay ningún dueño por ahora, hasta que salga alguien que ya nos ponga una denuncia, ya sí que nos podrán echar cuando haya una denuncia, si no, no. O sea que os quedáis. Por ahora sí, hasta que salga el juicio por lo menos sí. Por ahora, vamos a ver si ojalá que no salga ningún dueño, yo digo la verdad, por no tener que me dé un alquiler social. Que no, que era de una prima, de la hija de una prima mía que me había metido en el garaje, me he llevado 5 años, dice, pues firme usted aquí y ya está, ¿cobra usted algo? No, señor. ¿Su hijo? Digo, tampoco. Dice, pues firme usted aquí y ya se puede usted. O sea, que seguís en la casa. Seguimos en la casa. Y yo pienso que ya no nos vas a asar, porque hay uno de que está en la cárcel, dueño de un piso de aquí, que no voy a decir de quién es la dueña. Y ese está en la cárcel por no haber pagado. Que no tienen problemas con los vecinos, ¿no es cierto? Que ahí no ha aparecido dueño alguno ni nadie a reclamar ningún derecho, exacto. Y que por consiguiente, si tienen una solución satisfactoria y demás, ellos están dispuestos a abandonar la vivienda. En fin, en síntesis, de una vivienda abandonada completamente sin dueño y ellos por necesidad entran a ocuparla con el ánimo de obtener un salario, una vivienda donde puedan pagar un alquiler social y demás. Y tal. No tienen problemas con los vecinos, ¿me entiendes? O sea que ningún problema. Gente que no tiene ingresos suficientes, ¿no es cierto?, para pagar una vivienda. Parece que lo que hay es que esa vivienda o ese edificio está concursado, es decir, hay un concurso. Pero nosotros no tenemos conocimiento, de realmente cuál es la situación de ellos, ni siquiera la legitimidad misma del que aparece como administrador concursal y demás, o sea que, ¿no? Sabemos que está en concurso, o sea, eso está sub judice, ¿entiendes? Ahí no hay dueño prácticamente legítimo.